Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la meditación de esta noche. Les saluda el Maestro Rojo. Muchas felicidades a todos porque me van a acompañar en el día de mi aniversario. Y felicidades a todos los que estén presentes, presentes o aquí o a distancia. Primero quiero aclarar algunas cosas. Todos los que hablamos en español, a este día le llamamos de otra manera, le llamamos cumpleaños, no aniversario. Aniversario lo usamos para cuando es aniversario de algún evento. El aniversario de bodas, el aniversario de otras cosas. Sin embargo, en francés, por ejemplo, c'est mon anniversaire, es mi aniversario, o sea que es el festejo del año. Pero yo, ¿por qué no uso cumpleaños? Sería lo más común y evidente, digamos, en nuestra cultura. Porque en español tiene un concepto, es cumple años. Quiere decir que para la gente de habla hispana no es tan importante celebrar el día en que tú llegaste a este planeta, sino cuántos llevas. Porque de esa manera la gente te puede clasificar y puede esperar de ti ciertas cosas o ciertas cosas no. Eso es una magia social de los números. Y puede ser una bendición o puede ser una maldición. Porque te juzgan por el número y no te juzgan por lo que tú eres o representas. Y la mayoría de la gente está encantada de seguir la magia de los números. Y están totalmente atrapadas y no se pueden despegar de ahí porque sus mentes están atrapadas ahí. La magia de los números, por ejemplo, dirían, en cierto número, no, tú todavía no puedes, no debes, no, qué horrible. En cierto otro número, oye, no, ya deberías, ¿no? En cierto otro número, uy, no, qué vergüenza, ¿no? No, ya no. En cierto otro número, oye, tú ya deberías estarte cayendo en pedazos, ¿cómo es posible que no? Hay una programación donde se supone que cada número implica algo en tu vida. Y eso no es real. Cada persona tiene ciclos diferentes, movimientos diferentes. Y probablemente mucha gente viviría más si no estuviera al tanto de los números. Porque los números le van a decir cuándo enfermarse y cuándo no. Cuándo estar fuerte y cuándo estar débil. Cuándo te tienes que empezar a deprimir o cuándo tienes que estar vital. Y se quedan en el inconsciente muchas cosas, como si en tal número a mi papá o a mi mamá le pasó tal accidente, a lo mejor me pasa eso, o yo no puedo sobrepasar tal número que alcanzaron solamente las gentes que yo quería. Hay muchas cosas relacionadas a los números
que no son reales. Es cierto que los números tienen cierta utilidad, pero desde cierta visión del mundo. Por ejemplo, aquí en México los niños pueden empezar a ir a la escuela, a lo que llamamos el jardín de niños, el kindergarten, pues desde los 4 o 5 años. Ya a los 6 tienen que entrar a la escuela primaria. Y aquí el problema está en que no todos los niños han recibido los mismos estímulos ni vienen con las mismas capacidades. Entonces, por ejemplo, aquí en México hay un grupo de padres que se juntaron para hacer un lugar donde se le diera terapia a los niños genios. Porque en las escuelas normales los bulean, se burlan de ellos. ¿Por qué? Porque de repente la maestra dice, ah, van a hacer esto. Ya terminé, maestra, ¿qué sigue? Entonces los demás no los entienden, se burlan, los golpean, no están en un contexto, ¿no?, adecuado. Y entonces, después de un tiempo de estarles dando terapia, mejor decidieron hacer una escuela para niños genios. Y luego había que luchar contra los números del gobierno. No lo puedo dejar entrar a la preparatoria, no lo puedo dejar entrar a la universidad porque no tiene la edad. ¿Y eso qué? Tiene el conocimiento y está más avanzado que la mayoría de los que están entrando a tu escuela. Entonces, en vez de ver la realidad, lo que está sucediendo, juzgamos por el número. No, es que todavía no tiene el número. ¿Y eso qué? Hazle una prueba y verás que sabe más que tú. Entonces, muchas veces los números nos impiden ver directamente. Cuando me relaciono con esta persona, ¿cómo es que siento? ¿Cómo la percibo? Y no a través de los números. No es que ya tiene tantos, entonces no, o entonces sí, o entonces quién sabe. O la gente me va a decir cosas. Por eso yo les invito a no cumplir años. Es otra cosa que celebren el día de su nacimiento. Es diferente. Porque pueden decir, un día como estos, se hizo la luz, ¿no dicen las madres dar a luz? ¿Ah? Pues ya llegué, soy la luz que diste, ¿no? Pues es, un día como estos, tu madre se hizo madre. Y entonces celebras a tus genios, a tus habilidades, tu osadía de venir de nuevo a este plano, celebras tu presencia en la vida, no la cantidad de vueltas que ha dado la Tierra alrededor del Sol desde que llegaste. Eso no es interesante. Celébrate. Y entonces entramos con otros problemas acerca de los rituales de la celebración de los cumpleaños. Que el pastel con una velita por cada año. Yo eso lo cambié. Si van a poner velitas, que cada quien ponga un deseo con una velita. Entonces los participantes ofrecen un deseo de luz para ti. Eso ya suena mejor, en lugar del número de vueltas de la Tierra alrededor del Sol, pues lo que vas a ver es, ¡wow! ¿Cuántos deseos he cosechado este año? Eso me mete en otro problema. ¿Y por qué los voy a pagar si yo quiero que la luz brille? Puede ser que deja las velitas consumirlas,
o las apago y luego las vuelvo a prender para que se consuman todas. Y ese deseo que fue depositado en la vela se vaya al universo y sea propicio para nosotros. Esas cosas me parecen más bonitas, más. Pero es difícil transformar una costumbre. Por eso podemos tomar parte de la costumbre y darle algún cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre festejo mi llegada aquí meditando. Invito a la gente a meditar. Podemos hacer otras cosas, pero básicamente es meditar, porque yo lo que les quiero compartir es mi luz y que ustedes experimenten parte de esas cosas que yo experimento. Y ese es mi dharma, esa es mi misión, eso es lo que me hace feliz ver que a otros se prenden también y se empiezan a llenar de luz. ¡Wow! Eso, yo para eso vine. No. De los otros tipos de fiestas ya hay un montón y pueden ir ahí cuando quieran, ¿no? Pero incluso estando ahí les puedo enseñar cómo llenarse de luz aún estando ahí. Cómo meditar bailando, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Hay el mundo de la espiritualidad y la meditación no tiene límites. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿Cómo celebrarnos? A veces el problema es, ¿a quién invito? ¿O con quién quiero estar? Pues invita a los que caminan contigo, a los que con los que te sientes bien, con los que te sientes a gusto. A veces es, no es que yo tengo que estar a fuerzas con mi familia. Pues está bien si te llevas muy bien con tu familia, pero si no, velos a visitar otro día. Pero tu mero día de aniversario o el día de tu revolución solar, eso haz algo que haga brillar tu corazón, que te dé gusto, que te dé placer, que no te encierres a que lo social te haga hacer cosas donde no te vas a sentir bien. Recuerda que en la astrología, lo que sucede en el día del aniversario es lo que te va a suceder en todo el año. Astrológicamente, las primeras 24 horas después de que el sol llega al mismo lugar que estaba cuando tú naciste, cositas pequeñas que suceden en ese día puede estar indicando cosas grandes que van a pasar en el año. Entonces, busca tener un día bonito, busca pasártela bien, busca pasártela haciendo cosas que te hagan sentir empoderada, empoderado, realizado, realizada, haciendo las cosas que te gustan hacer, acompañado de los seres que te gustan, con los que estás bien. Un día, un año. Este debería de ser tu verdadero inicio del año. Es el inicio de tu año. Eso que luego que si hacemos el 31 de diciembre, el 1 de enero, no, este es el día en que tú tienes que hacer eso. Porque es el ciclo de tu sol. El sol es la voluntad. El sol es mi mirada al futuro.
quien pierde su sol, pierde su interés por la vida y ya no tiene dirección. Tenemos otros ciclos. Cada mes tenemos la revolución lunar. Más o menos cada mes tenemos el sinódico sol y lunar, o sea, la misma distancia entre el sol y la luna que cuando nacimos. Pero podemos tener nuestra revolución mercurial, que nos va a decir cómo vamos a andar en la mente, nuestra revolución venusina, cómo vamos a estar más en las emociones, nuestra revolución marciana, cómo vamos a estar más en la voluntad, la revolución jupiteriana, que es qué tan joviales vamos a sentirnos. Ya no le sigo más para allá porque ya de por sí el ciclo de Júpiter es de 12 años, ya el siguiente de Saturno es de 28, 29 años, entonces sí hay que hacer algo, pero ya no será tan frecuente. O sea que estamos en ciclos dentro de ciclos, empezando cosas y terminando cosas constantemente. Hay cosas que solo están en la fantasía de nuestra mente, como las semanas. Es una fantasía construida socialmente. Las semanas no tienen ninguna realidad cósmica, no es un truco calendárico. Simplemente agarraron una luna, o sea que sería el mes, y dijeron, si lo cortamos en cuatro pedazos de siete, cabe una luna. Y como el siete era el número mágico, porque en la antigüedad los únicos cuerpos que se veían en el cielo que se movían eran siete, y por eso a la semana tiene los nombres de los planetas. Y entonces eso todos nos pasa. ¡Ay! Ya llegó el día del descanso. ¡Ay! Vamos a descansar. Pues ahora sí que cada quien se fabrica sus días de descanso como quiere. Yo a veces trabajo más los fines de semana que entre semana, por ejemplo. Para mí, el concepto de semana realmente no es un concepto de trabajo y descanso, ¿no? De empezar o terminar algo. Es más una realidad más social. De lo más colectivo son el empiezo de las estaciones, la mitad de las estaciones, las lunaciones, luna nueva. Ahorita estamos cerca ya de la luna nueva, por estos momentos será la luna nueva, luna llena. Esas son cosas más colectivas. Así que tenemos un montón de pretextos para celebrar cosas. Vamos a aprovechar entonces el día de hoy para celebrar que mi madre dio a luz en un día como estos, y gracias a eso les puedo compartir mi luz. Y entonces vamos a meditar cantando Te amo. No tienen que estar pensando en el maestro rojo. Pueden pensar en sus pies, en sus ojitos, en sus amados, en sus amadas, en todo lo que se les ocurra, en su propio cuerpo. Y si me aparezco por ahí un ratito, pues también me envían un regalito de energía de amor. Cerramos los ojos.
Te amo.
Yeah.
Yeah.
Te amo, Dios.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en el rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo, y repetimos tres veces. ¿Cómo están? ¿Se amaron mucho? Qué bueno es la, qué buena es la luz. Se llenaron de luz o de paz. O amaron a muchos otros. Qué bueno que sea así. Platíquenme, ¿cómo les fue? ¿Qué sintieron cuando se conectaban con la energía del amor? Recuerden, es bueno compartir. Nos vemos el próximo domingo, que será mi no aniversario, para seguir celebrando estas meditaciones que hagan expandir la luz en sus mentes y en sus corazones. Si alguien quiere regalarme algún donativo de aniversario, muy bienvenido. Y si no, de todas maneras, por aquí nos vemos. Que tengan una hermosa noche y bellos días. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, hora del centro de México.